Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kanyaman y Demet of the Mir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Kanyaman, quien aparentemente se mudó a Italia y tuvo que probarse a sí mismo como actor antes de actuar en una película llamada Viola, continúa donde lo dejó con sus nuevos proyectos y éxitos. Kanyaman Rolundukan Land, RD, signo de interrogación Erkenfiq, Difisindeki Rolu Leulus Dararas, Tan, N, RL, Kakafan, Art, Dambayan, Besandokan Hibihit Difiler de Roland. El turco también fue filmado con el turco menos atenuado. Antes del turco había silencio y por lo tanto Kanyaman es cofundador de una fundación benéfica. Como tienes que mostrarte, esta es mi opinión, fue filmado más. Perturo no función. Es hermosa, con mucho carisma y energía, muy versátil y con una capacidad magistral para transmitir y mover emociones es mi favorito. Finalmente, un comentarista habla con sinceridad sobre estos dos actores y no los vincula románticamente. Se solicitaron en Early Bird y nada más. Siempre negaron que hubiera una conexión ulterior. Ciertamente tuvieron una pequeña relación mientras filmaban el programa, pero no importaba. Terminaron los rodajes y continuaron sus vidas, cada uno por su lado. Demet triunfó en todas las series que protagonizó, destacándose en todas ellas. Y Kan se ha dedicado a perfeccionar su físico para que las mujeres no dejen de admirarlo, porque su actuación ha sido casi nula en una serie que ni siquiera ha tenido mucho éxito. Me alegro de que en esta audiencia no estén ligados porque es falso y no creo que estén muy contentos de ver que muchos quieren verlos juntos si esto no tiene base. Gracias a este comentarista, estoy 100% de acuerdo con él. En un comentario anterior me referí al talento y logros de Demet y hoy lo vuelvo a repetir. Ella tiene luz propia y brilla en cualquier personaje que se le asigne. No necesita mejores actores para interpretar con éxito su trabajo. He visto varias novelas y películas con ella y todas son de la más alta calidad. Quizá le falte el conocimiento de otros idiomas, pero con el talento que le sobra, haría largometrajes. Demet no se convirtió en artista, nació artista. Su don nadie puede igualarlo. Es un regalo de Dios, bendiciones para este analista y para mi querido Demet, felicidades por el análisis. Estoy de acuerdo en todo, ya lo dije y repito, el perfil de Kan no se trata de ser actor, todo su éxito hoy en día se debe a su belleza física y cómo vive en Italia. Creo que como empresario y conferencista hubiera tenido mucho más éxito. ¿Y cuando la belleza se desvanece como Kanyaman? Creo que actuar es un desperdicio de talento, sigo pensando que no es su perfil. Desafortunadamente, tanto Italia como Turquía no le dan el valor correcto a las actrices, es demasiado machismo injusto. Si estuvieran aquí en Brasil o en otro país no tan sexista, estas actrices serían un éxito. Este video, lo que dice este señor, es todo cierto. No sería tan famoso si no fuera por Demet con la serie. Demet es conocido en todo el mundo en 98 países. Es conocido, es más conocido que Kan, por la serie que ya filmó. Kan dejó de ser buen actor cuando se fue a filmar una serie mediocre. Escuché este video, lo que dice este hombre sobre la serie UFM. Kanyaman no es un actor rodando con actrices italianas. No tienen química. Kan se inventará una actriz turca. Si quiere seguir siendo actor tiene que trabajar con su lengua turca. Kan ya era conocido por Dolunay. La serie de Erkenfiq fue increíble para ambos, pero él tuvo más éxito en Italia y España que ella. Pueden seguir una carrera hablando español, inglés. Si ambos quieren ser actores internacionales necesitan hablar un apóstrofe a otro idioma. Además porque ambos tienen contrato con Disney+. ¿Por qué los fans de una persona tienen que menospreciar a otra persona? Demet y Kan son dos personas con vidas diferentes. Demet empezó a bailar temprano y luego series. Puede graduarse en Derecho. Ahora viven y trabajan en diferentes países y perspectivas. Y eso es algo bueno. Creo que el talento actoral no tiene nada que ver con la cantidad de idiomas que domina el actor, como lo demuestra el hecho de que todos los grandes actores solo dominan su lengua materna y conquistaron el mundo con su arte y talento y con la traducción simultánea de todas sus películas. Los múltiples idiomas de Kanyaman no lo clasifican como talentoso. El pájaro soñado con Demet fue la bomba de talento que llevó a cada actor a la cima del éxito. Incluso el propio Kanyaman admitió esto en muchas entrevistas.
Yo mismo lo escuché y le pedí que actuara con ella en todas sus obras. Demet se negó a reunirse con Yin durante mucho tiempo y no sabemos lo que deparan los días, si Dios quiere. Que Dios pueda reconciliarnos y trabajar juntos nuevamente y hacernos felices. Demet of the Mid es hermosa y muy buena en los papeles que interpreta. La seguí solo en Fileko Kusu, Early Bird y películas de amor Tácticas 1 y 2. Muy bueno, absolutamente delicioso en Fileko Kusu. No he visto sus otros trabajos porque no me gustan ese tipo de temas aburridos y demasiado turcos. Además de ser buena, Demet of the Mid tiene mucha más experiencia como actriz que Kang Yaman porque empezó muy joven a entrar en el mundo del espectáculo, creo que entre los 14 y 15 años, por lo que comparada con Kang Yaman tiene unos 10 años más de experiencia. Pero en el Early Bird, donde todo el elenco de actores estuvo perfecto, incluido obviamente Demet, quien decretó el triunfo de la serie que está conquistando el mundo entero, fue sobre todo la presencia de Kang Yaman, con su habilidad, carisma y encanto magnético. Comenzó su carrera actoral con poco más de 24 años, tarde para ser actor, pero le bastó con hacer pequeños papeles en las dos primeras series, que de inmediato le confiaron papeles protagónicos. Lo siento por las personas envidiosas que siempre tratan de menospreciar las habilidades de Kang Yaman, desafortunadamente para ellos, Kang tendrá cada vez más éxito hasta que decida continuar con su trabajo como actor. Estoy convencido de que tarde o temprano ya no encontrará interesante el trabajo de actor, por lo que se embarcará en otra aventura laboral. Si lo pensamos bien, al fin y al cabo Kang Yaman no es muy diferente a Kang Yaman, siempre está buscando nuevas aventuras. Esto realmente me duele. Demet of the Mid siempre es el perro mordido, ella trabaja tan duro en los últimos años, tantas películas, series, nunca se la ha visto con otros hombres. Si en serie, y con esa chiquita, era para la plataforma Disney, estaba todo en juego, era faque. Así que deja de describirla así, Demet es una gran actriz con un don especial. Tiene un don especial, guarda todo en su memoria, todo, un don especial. Donde alguien más tiene que estudiar durante días. Esto ya es algo, siempre una dama. Ella nunca sale de discotecas con hombres y te llena de alcohol. Nuevamente una actriz y bailarina top, donde otros deben luchar primero. No, ella es una de las mejores de la historia y tengo un profundo respeto por sus últimos dos años. Una gran actriz. Y ahora en su última serie Farah, un ejemplo de su mejor actuación. Bien hecho Demet of the Mid actuando contigo, haz lo que quieras, trabajaste muy duro para ello. Disfruta, creo que eres la mejor actriz de la historia, te seguiré. Queridos amigos que muestran amor por Kang Yaman y Demet of the Mid, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.